¿Cómo están, queridos televidentes? Bienvenidos a otra edición informativa de Noticentro 44. El Colegio Columbia está presentando un programa innovador de enseñanza para maestros de ciencias, el cual los ayudará a mejorar su labor de educar a estudiantes. Elio Montenegro nos amplía en el segmento de Todo un Poco, auspiciado por la empresa Commonwealth Edison. Lo mejor en televisión de toda una región. El Instituto de Educación de Ciencias del Colegio Columbia patrocina este programa con la meta de ayudar a maestros con las dificultades de educar en tiempos de pocos recursos económicos. Como ves, los maestros construyeron su propia balanza, la cual ahora pueden construir en sus escuelas, dijo la doctora Safra Lerman, fundadora de este programa. Nosotros tenemos interés en enseñar cómo construir equipo a bajo costo. Y ese es nuestro proyecto que tenemos hace varios años. Y hemos tenido mucha ayuda de UNESCO y de UPAC. UPAC es la agencia internacional que regula toda la enseñanza de química a toda parte del mundo. Antes de esto hicimos unas pruebas usando baterías, celdas, pilas. Y las estamos reemplazando ahora por papas. Y estamos utilizando las papas para producir la corriente. Y las conectamos aquí a un reloj y conseguimos que el reloj prenda y nos dé la hora. Okay. Puede cambiarlo aquí y ajustarlo. El hecho de que estos experimentos se pueden hacer a un costo muy bajo, ¿eso es beneficioso para ustedes los maestros de ciencia? Sí, especialmente en nuestra escuela que tenemos pocos fondos porque es una escuela nueva que abrió en septiembre del año pasado. Con los problemas presupuestarios de las escuelas y la escasez de fondos, es refrescante para los maestros poder continuar la educación de los estudiantes gracias a programas como este. Elio Montenegro, Noticentro 44. Presentado por Commonwealth Edison.